heart is some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Bueno, muchachos, sean ustedes bienvenidos a este su canal Alejo Motos. El día de hoy estamos acá con Marco 416. ¿Qué más, Marco? Bien, Alejo, muchas gracias por la invitación a su canal. Listo, el día de hoy estamos acá porque él nos viene a traer acá su moto, una NS200, donde vamos a hablar un poquito sobre la configuración. Él la tiene original, pero tiene algunos clips o algunas aplicaciones para el tema de competición. Vamos a hacerle también un mantenimiento. Él va a correr este fin de semana en el Autódromo de Tocancipá, así que me pidió el favor de que le hiciera algunos de los ajustes. Así que vamos a hablar un poquito de esos, y pendientes también al canal de YouTube de él, donde él va a mostrar ese video, qué se le hizo a la moto, qué mantenimiento se le realizaron, ¿cierto, Marco? Sí, bueno, Alejo, se viene un video muy bueno, se hizo un paso a paso de qué le hicimos a la moto, Alejo dando sus explicaciones para que todo se entienda muy bien, y bueno, pues ya queda a ver probarla en pista cómo nos va. Sí, se preguntarán ustedes que por qué estoy con guantes, porque estaba acá en el mantenimiento y tengo esas manos súper sucias. Entonces, acá lo importante es aprender un poquito de mecánica, responder algunas de sus dudas. Hemos estado respondiendo dudas también, inquietudes por los perfiles de Instagram en nuestros estados, en el de Marco, soy Marco416, y en el de @alejomotos. Así que pueden encontrarnos también y seguirnos por nuestras redes sociales para próximas preguntas que vayamos a realizar. ¿Cómo encontramos a Marco por redes sociales? Bueno, ahí me encuentran en todas mis redes, Facebook, TikTok, Instagram, como @soymarcodiaz416, raya al piso. Así me listo. Y recuerden también Alejo Motos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y en nuestro nuevo perfil de Kawaii también aparecerán los nuevos videos de Alejo Motos, así que pendientes. Entonces, si ustedes amantes de la NS200, no se puede perder este video. Vamos a hablar un poquito sobre ella, así que vamos. Entonces estamos acá con Marco, donde nos va a explicar un poquito sobre su moto, qué adaptaciones, qué modificaciones le ha hecho. Así que Marco, tiene usted la batuta para que por favor nos explique. Alejo, muchas gracias, y nuevamente muchas gracias por invitarme a su canal. Pero bueno, iniciamos con mi moto, una Pulsar NS200, modelo 2019. Por el momento teníamos 84.000 kilómetros, ya pasaditos, ya la moto tiene sus kilómetros, pero bueno, gracias a Dios, ningún arreglo en el motor por ahora, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué les cuento de mi moto? Mi moto, por la parte delantera tenemos, el slider de los ejes. ¿Para qué? Para proteger en caso de una caída. Sabemos que tenemos una protección en las llantas, ya que pues si corremos en pista, pues nos vamos a estar cayendo, estamos pues muy expuestos a eso, hay que protegerla. Vamos subiendo, tenemos los protectores de las barras. Los protectores de las barras son para proteger los retenedores, igualmente pues se ven bonitos y protegen de que no les entre el polvo. También ahí en esa parte tenemos lo que es el estabilizador de barras. Ese estabilizador nos ayuda mucho en temas de trazado de curva, para huecos, para en caso de que la moto tenga un sacudón duro, pues no se nos vaya a caer o nos haga desestabilizar muy fácil, ¿vale? Bueno, iniciamos por la parte de la farola. En la parte de la farola cambiamos direccionales, les cambiamos por unas más pequeñas, ya que las pues originales son muy grandes. Esas las tenemos desconectadas, hay que conectarlas. Pero bueno, alumbran muy bien, esas direccionales son muy bonitas, ya que son más pequeñas, de lujo, pero también alumbran muy bien. Bueno, tenemos también la parte delantera, la cúpula, una cúpula de Ninja 300. Muchos preguntan por la referencia de esa cúpula, así la pueden conseguir, ¿vale? También la tenemos allá en la moto del Alejo, pero esa es transparente, igualmente son las mismas cúpulas. Listo, entonces seguimos por la parte del manubrio. En la parte del manubrio tenemos, pues los mangos se cambiaron, los originales pues se cambiaron, se le instaló un acelerador de cuarta. ¿Qué nos hace el acelerador de cuarta? Pues nos ayuda a recorrer menos la mano para tener una mayor revolución, o una revolución más rápida a la hora de acelerar, ¿vale? También por ese lado tenemos lo que son los mandos. Yo le cambié los mandos, tanto mando direccionales como mando de pito, altas y el mando encendido.
¿qué función cumplen? No, ellos cumplen la misma función. Tienen la función de pitar, luces altas, luces bajas, direccionales en la parte de arriba, y tenemos el encendido normal. Botón rojo, corta corriente, activa corriente y enciende la moto. Hacen la misma función. Vale, por allá Alejo nos muestra la parte del exhausto. La exhausto se capó, se le puso una puntera más grande y se le quemaron los catalizadores en la parte de adentro del exhausto, ya que nos da un mejor sonido. Ah, esto suena una belleza. Bueno, seguimos. También tenemos en la parte delantera los espejos rizoma 5 puntas. De estos también la gente pregunta que si corta la visibilidad. Claro, claramente las va a cortar, ya que son más pequeños, pero todo es cuestión de costumbre. Ellos cumplen su función igual, son espejos normales. También tienen la lunita azul, también son muy bonitos. Tenemos al frente un puff de protección. ¿El puff de protección para qué es? En caso de que en la carrera, cuando vayamos acostados sobre la moto, casi nuestra cara va en el tanque de la moto. Entonces, pues en caso de un impacto, reciba la cara, pues nos reciba el puff en vez del el, como tal, la base del manubrio. Pues es mucho más, aguanta mucho más y es mucho más sensible. Vale, tenemos en la parte de delante también la suspensión. Como ustedes pueden ver, en la parte de delante la suspensión se bajó. Se le bajó el frente a la moto. Se le bajó, ¿para qué? Ustedes dirán, no, pero ¿para qué bajan esas barras? Si se puede ver mal estéticamente. Pero lo que cumple una función en pista es que al estar la moto más abajo, usted puede estar más acostado y tener una posición más aerodinámica. Entonces todo nos ayuda para estar en una posición en pista, ¿vale? Maniguetas tenemos las originales, no las cambiamos, pues ya que estamos en carreras, las caídas son muy frecuentes, no queremos romper maniguetas de lujo, así que tenemos las mismas. Bajamos, defensas, pues las defensas son muy importantes, ya han tenido golpes como se ven en algunas, pero pues lo importante es que nos protejan de caídas, pues tanto la moto como nosotros, y cumple bien su función. Temas del motor, el motor está totalmente original, no se le ha metido nada, ni por el momento me ha pedido nada, o sea, no ha pedido nada de motor, entonces ha salido muy bueno. Vale, no, todo está totalmente original de la moto, no hay nada más. Bueno, en temas de la parte trasera, nos vamos por un poquito más para atrás. Tenemos en la parte de los posapiés, tenemos unos extensores. Lo que ustedes, como pueden ver, es una platina que alarga la posición de los pies para atrás. Igualmente, ¿qué función cumple? Cuando nosotros vamos en pista, vamos corriendo acostados sobre la moto. Entonces, ¿qué función nos cumple acá? Cuando vamos nosotros acá, ella nos da una posición más trasera de los pies. Con eso podemos tener los pies más atrás, tener la cola más atrás y tener ya la posibilidad de que de acostarnos hacia el tanque. O sea, todo combina. Igualmente, las barras nos ayudan también a que nuestras manos estén más abajo, más acostados, que van pues cortando viento, teniendo una posición aerodinámica. Vale, en los dos posapiés tiene pues lo mismo, tiene sus extensores. En esta parte de los cambios, ya que Alejo estaba mirando, en esta parte de los cambios tenemos lo que es una palanca de cambios diferente. Ella tiene una palanca de cambios de T, no es la de ella. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los pies más para atrás, la posición de la palanca original se cambia. Entonces ella tiene que ser más larga y ya los cambios quedarían invertidos automáticamente. Primera para arriba, el resto para abajo. ¿Para qué se hace eso? Para que en el trazado de curva, cuando vamos en autódromo, si usted va en una curva, usted pueda meter el cambio en acostado, meter el cambio y no tener que meter el pie por debajo para que le pueda pues causar una lesión. ¿Vale? Bueno, en la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos el tema de los sliders. Tenemos el slider, tenemos un kit de arrastre 428. ¿Para qué es? Para que nos quite peso, nos quite más peso de la moto y nos dé una mayor pues liberación, o pues más suelta la llanta para que pueda girar mejor. Y para alivianar un poco el tema del peso, porque es que normalmente estas motos trabajan con cadena 520. En este caso Marco la está usando 428, obviamente es un poco más liviana, se va a desgastar y destensionar más rápido. Se tensionó hace poco y mire, ya tiende a desgastarla más rápido. Pero para tema de competición ayuda y aliviana el tema de los platos también, ¿no? ¿Qué relación manejamos ahí, Marco? En este momento tenemos 428. La parte trasera, pues en la parte delantera tenemos un piñón número 16. Cuando vamos a pista, pues dependiendo de la pista cambiamos el piñón. ¿Para qué? Para ver si necesitamos mayor fondo de la moto, que la moto desplace más a altas velocidades o que desplace más rápido en la salida.
Si utilizamos piñón 16 es para un autódromo como Tocancipá o autódromos grandes. Si utilizamos un piñón 14 es para kartódromo, XRP o más pequeño. ¿Y ahorita está montado con él? 16, porque vamos para Tocancipá, es una pista más larga. Más larga, listo. ¿Atrás cuál tenemos? El 428. Perfecto. No, plato, número. Ay, no sé. Más o menos es como un 38. 45. Alejo 45. Motos corchándonos en preguntas. No sabía, pero bueno, ya todos aprendemos de algo nuevo. Vale, bueno, en la parte de atrás ustedes dirán, esa tapa de plástico ahí, ¿qué es? Eso se llama un solo seat. ¿Y el pato dónde se sienta? No, eso se mueve, eso se quita. Eso es totalmente un plástico. Eso funciona como la silla normal de la moto. Usted la quita y pone la silla normal del pato. Eso es un lujo más, ¿vale? También quitamos en la parte de atrás de la placa, pues ya es como lujo, el fender. Ese fender lo modificamos y se inventó para poderlo hacer con una lámina de acero inoxidable y queda pues firme. Queda muy bien, ¿vale? En temas de llantas, ¿vale? Como mi moto yo la utilizo para temas de calle, temas de trabajo y temas de competición, necesito una llanta que me cumpla mis dos necesidades, que no se acabe tan rápido y que me dure, que sea muy buena de agarre en temas de pista. En este momento tenemos unas IRC y ZR, ¿vale? Esas son llantas doble compuesto que nos duran en calle, nos agarran en pista y pues cumplen bien su funcionalidad. Ahí podemos ver la referencia. Que si yo tengo una moto para pista y quiero una llanta que solo sea para pista, de pronto es recomendable Dunlop Alpha 14, que son llantas totalmente para pista, o Super Diablo Corsa, que eso ya es otro nivel de llantas, pero son hechas para pista, ¿vale? Yo tengo mi moto para las dos necesidades, entonces hay que implementarla y acomodarla para eso. Bueno, muchachos, vamos a hacer la prueba de ruta de la moto de Marco para mirar la diferencia. ¿Cómo se siente una moto original, pero con ciertas adaptaciones para carreras? ¿Listo? Entonces vamos. Muchachos, en conclusión, Marco, lo felicito, tiene una moto muy bonita, vamos a ver cómo le va este fin de semana allá en el Autódromo de Tocancipá. Espero le haya gustado el tema del mantenimiento. Recuerden que el video del mantenimiento de esta moto y las cositas que le vimos, que son, pueden ser pequeñas, pero son datos muy importantes, las puede ver en el video del canal de Marco. Entonces hicimos grabación para los dos videos, hoy hablamos un poco sobre su moto y en el otro canal vamos a hablar sobre el mantenimiento, entonces no se lo pierdan. La verdad le di la vuelta a la moto, se ve la diferencia, obviamente anda mucho más que Rednis, nomás la sola salida, el tema del clutch anda muy bien y después del mantenimiento se le ve la diferencia. Así que pues nada, recuerden estar pendientes a los próximos videos porque se viene más contenido con esta moto y también con Marco Díaz. Bueno, muchachos, entonces espero les haya gustado este video. Trato de llevar otro tipo de contenido, algo diferente en el canal para que ustedes estén pues más dateados de muchas cosas. Así que muchas gracias a Marco acá por esta invitación y por explicarnos y mostrarnos algo más sobre su moto. En este caso una moto stock adaptada para competición. Marco. Bueno, Alejo, primero que todo muchas gracias por la invitación al canal. Quedo muy agradecido por el trabajo y pues por la atención que me prestó el día de hoy. Ya la moto que va al día, pues queda solo pues ya de mi parte ir al autódromo y mirar a ver cómo nos va, ¿vale? Nada, totalmente agradecido, muy pendiente a los videos que salen por mi canal, vamos a estar explicando pues lo que nos explicó Alejo y pues lo que se le hizo a la moto. Listo, muchachos, entonces recuerden, si les gustó este video, denle like, comparta, suscríbase, active la campana de notificación y nos vemos en un próximo moto video. Si usted es amante de las NS, pendientes, porque en el canal de él vamos a ver todo el mantenimiento que se le hizo a la motocicleta. En este caso, en este video, hablamos un poco sobre su configuración
y sobre la presentación de la moto. Así que pendientes porque se viene más contenido de la famosísima 416. Nos vemos en un próximo moto video, muchachos. Chao. Bueno, muchachos, y ya por este lado, ya que estamos desarmando, haciéndole un mantenimiento a la moto de Marco, los invito también a que vean el próximo video también de él en el canal de YouTube de Marco Díaz. Ahí les dejaré también el link para que vayan y lo miren. Hablemos un poquito de qué le he visto a esta moto. Él hizo la adaptación del cable de alta, es parecido al de los carros para que genere más flujo. ¿Es verdad? ¿Es mentiras? Sí, dependiendo. Algunos dicen que eso viene con fibra de vidrio para que no genere tanta restricción en la corriente. Los capuchones normalmente para estos modelos vienen con una resistencia de 1 kΩ. Vamos a dejar los originales igual por protección y, digámoslo así, para el envío de la corriente que no se salte tan fácil cuando le meten otro tipo de capuchones. La calibración de válvulas estaba muy cerrada, ya sea justo 0.05 admisión, 0.08 escape. Esta parte la vemos bien. La compresión ya la mejoramos, estaba por debajo de 120 y ya la logramos subir a casi 130-140. Por este lado, Marco, le hicieron una adaptación en otro taller como si fuera una especie de power jet. Él me comentaba que ya esto lo canceló porque trabajó en un momento, pero pues generó algunos problemas en la moto y ya se lo canceló. El chicler de alta de estas motos es 115, tenía un chicler genérico, lo ampliamos y lo mejoramos porque con el calibrador de chicleres nos dimos cuenta que estaba por debajo, o sea que él estaba trabajando con un 110. Entonces ya lo mejoramos y lo dejamos otra vez en el 115. Entonces seguimos trabajando, ya cambiamos lo que es la guaya del clutch, ya cambiamos también lo que es la guaya del acelerador, porque cuando se le monta este tipo de manubrios quedan muy hacia afuera y a veces al girar la moto genera mucha tensión en este punto y estas punteras de las guayas son las que se rompen o se parten. La de este caso, la de él, se partió, por acá la tenemos. Mírela cómo se partió. Entonces ya cambiamos esa parte, ahorita hacemos lo que es cambio de líquido de freno, mantenimiento de mordazas y seguimos, como para que vean un poquito lo que tenía la moto de Marco. Listo, el resto todo está original, ¿cierto, Marco? Sí, de resto la moto ya está original, el motor no se ha tocado nada y pues ya lo que ven acá en temas de carburación y arreglos así por encima. Listo, muy bien, seguimos.